Like the attention, girl, I know you. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende tu Magia. En el vídeo de hoy, como estáis viendo, un tutorial de manipulación que creo que no había nada de contenido de este tipo en el canal y es bastante chulo hacer aparecer, desaparecer la carta, ¿no?, en nuestras manos. Y también deciros que en el siguiente vídeo voy a sortear 5 tarjetas de 10 euros para canjear en Play 5. Es decir, si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte futuros vídeos y este sorteo. No me enrollo más y, como siempre digo, ¡mucha magia! Pues muy bien, vamos directos al tutorial. Me voy a levantar para que veáis bien los tips y cómo poner bien la mano, etc. Pero antes quería comentaros que voy a intentar traer más técnicas de manipulación si os mola, si dejáis muchos likes y veo que hay apoyo en este vídeo. Y bien, vamos al lío. Primero de todo, deciros que podéis usar cartas normales, es decir, no cartas de manipulación, aunque las cartas de manipulación son más finas y es más fácil ocultarla, etcétera, etcétera. Pero se puede usar cualquier carta, tarjeta de visita o cualquier cosa que se os ocurra, ¿de acuerdo? Bien, primero de todo, para ayudaros al principio, para hacer el cambio más rápido, en vez de coger la carta tal cual, podéis apoyar la carta en el dedo meñique, ¿de acuerdo? Para que a la hora de hacer lo que es la desaparición, pues sea más sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cómo va el rollo? ¿Cómo va la mano? ¿Qué tenemos que hacer? Etcétera. Voy a intentar que se vea muy fácil. Lo que hacen los dedos índice y meñique es pinzar la carta así y los otros dos dedos se nos quedan por la parte interna oculta de la mano, así, con la ayuda de un movimiento arqueado. A la hora de abrir la mano, nuestra carta pues se nos oculta detrás de la mano, ¿sí? En este caso se me está escapando el dedo meñique porque estoy apurando mucho. Sería así, ¿de acuerdo? Si se nos queda la carta oculta de esta manera. No os preocupéis si se os escapa el dedo meñique, como me está pasando a mí, porque la carta igualmente se queda oculta. No es lo suyo, ¿de acuerdo? Lo suyo sería hacer algo así. Obviamente se ven las puntas, pero en cartas de manipulación normalmente por un lado la carta es de color carne, color negro, porque el fondo es negro y el público, como está en una distancia, pues esto no lo aprecia, ¿de acuerdo? Y conjunto haciendo este tipo de movimiento, pues la carta no se ve, ¿de acuerdo? Esto sería hacerla desaparecer y hacerla aparecer, ¿vale? ¿Sí? Este sería el paso básico a aprender. Repito, cogemos la carta apoyando en el dedo meñique, podemos tener la carta así, venimos aquí con el dedo índice y meñique y los de el medio, pues los dos dedos centrales son los que pinzan así la carta y queda la carta oculta de esta manera en nuestra mano, ¿vale? Esto sería la vista desde atrás, ¿de acuerdo? Este sería el movimiento. Desde adelante, pues sería esto. Esto, junto con el movimiento así como ondeado, pues hace que la carta desaparezca y vuelva a aparecer, ¿vale? ¿Cómo hacer para enseñar los dos lados de la mano? Bien, ahora que sabemos llevar esto así, pues tenemos que llegar a este punto. ¿Cómo se hace esto? Pues no es tan sencillo, es más sencillo volver de, para mí, no sé si otros magos coincidirán conmigo, pero para mí es más sencillo volver de esta posición para adelante y volver a hacer aparecer la carta que no desde la posición donde enseño mi palma para girar la carta, ¿sí?
cómo es el movimiento lento. Venimos de aquí. No es en dos pasos, sino es, son en tres pasos. Sería un movimiento, ¿sí? Que oculta. Vendríamos aquí. Es decir, tenemos que volver para extender los dedos y girar la mano. Y aquí sería lo mismo. Es decir, cuando tengamos la carta aquí, vendríamos en esta posición y volveríamos adelante. Esto hecho, como antes he dicho, ¿no? Un movimiento así como... ondas, pues no se vería, ¿vale? Haciéndolo fluido, etcétera. Voy a hacerlo muy lento para que veáis. Venimos aquí, de aquí. Aquí es como que el puño se queda así para que la carta no se visualice lo mínimo, ¿de acuerdo? No sé cómo explicarme bien, pero sí, porque este movimiento, obviamente no podemos hacer esto porque el público está viendo la carta en hacer el giro. Es igual que el giro este. No se tiene que ver la carta así, pues cuando la tenemos de esta forma, sí, en vez de recoger así, la muñeca ya va como girando para enseñar la mano de este lado, y cuando volvemos a la posición de antes, lo mismo. Voy a hacer muy, muy de cerca para que veáis la posición de los dedos. Aquí se extiende y... ahora es cuando tenemos que venir aquí y pinzar de esta manera, para enseñar de esta manera. Es decir, aquí los dedos centrales vuelven, es como si cerráramos el puño para volver a abrir la mano. Como he dicho, venimos aquí, ¿sí? Y aquí es, tenemos que girar para que no se vea la carta a la hora de hacer el giro, y cuando la tenemos por la parte de detrás, lo mismo. Tenemos que hacer como un giro así para que con el movimiento ondeado desaparezca la carta, y obviamente para hacerla aparecer pues tan simple como soltarla y volverla a coger. Pues bien, chicos, espero haberme explicado bien. Aunque yo no soy un gran manipulador, me sé cositas básicas y que he practicado en mis ratitos libres, me mola hacerlo. Y lo comparto con vosotros. Si os ha gustado, ya sabéis, dejáis un buen like, os suscribís para futuros vídeos y me despido. Adiós.